Aquí en la segunda parte del chisme sumo. Ay, cómo les gusta el chisme, ¿ah? Espero estés aquí porque esta vez no me tardé nada, nada, nadita. Oh, sí. Pasamos a la sección al chile, sí. Resulta que al amigo Stevex le preguntaron quién era su crush. Y él dijo esto. ¿Quién es tu crush de TikTok? Ahora mismo. Sí, y enseña la foto. Se llama... Es que es muy crush. De las únicas que te puedo decir, nunca hablaré con ella ni nada porque aparte es inglesa. Creo que es inglesa. Y es Malú Trabejo. Trebejo. O sea, ah, se entiende. Eso es... Malo. Eso es una hidrolatración muy grande. No, sabe español. Pero vive en... Creo que vive en Estados Unidos. En Estados Unidos. Pero habla español. Malo. Si lo llegas a ver, eres su crush. Háblale al chaval, como que el chaval... un pretendiente. Si lo ves en tus DMs, contéstale, no seas mala, por favor. Por favor, sí, creo que por ahí hay algún DM. Bueno, todos conocemos a Malú Trebejo. Igual la gente pensaba que iba a decir que era Fer, pero después me di cuenta. Yo sé que este video lo han colgado ahorita, pero a mí me late que este video es bien antiguo. O sea, porque parece antiguo, lo noto antiguo. Vamos a ver qué responde en la actualidad. Tal vez cambió de crush. Y pues a él también le llegó lo del colombiano. A él no le llega lo del colombiano es mejor. A él le llega el mexicano es mejor, el argentino es mejor. Entonces está harto también. No veo la necesidad de compararme con nadie. Yo tengo mis buenas cosas, mis malas cosas, como cada persona. Nadie es mejor que nadie. A ver si lo entienden de una vez. Mejor vamos a ver los comentarios que se escribe con la Fer. Porque la anda esperando para hacer el trend respectivo del corazoncito. Y como no tiene con quién hacerlo, lo hace solito. Y dice que está esperando. Le dicen esperando a Ian Fer y le pone like. Que sí. Ella misma le dice, ya ven, falta menos. Cada vez falta menos. O sea, se van a ver como así. Según la amiga Flavia, o sea, le pone ahí a la Fer en uno de sus TikToks. Que se van a España entonces. Y ella pone sipi, 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 sipi. Yo recién me entero que se iban a ir para España. No, que estaba preocupado por ir a México, ahora para España. Y el chico, pues acá, el susodicho Stevex, la llena de comentarios bonitos. Bachata con corazoncito, o sea, ¿quiere ser bachata? Díganle todos que anda bien bonita. A nadie le pasa que con ella, que le rezo, está bueno el tutorial. O sea, estuvo presente en su live. Y ven que hablaba de México porque yo sabía, yo me había acordado de que ella había dicho que iba a ir para México. Hasta César Pantoja le dice que vaya para México y dice que sí va a ir. Ya vente a Mets. Sí, quiero. Ahorita estoy viendo cuándo es. Porque estoy viendo... O sea, sí, a fin de mes, pero estoy viendo qué día. Pero de que voy, voy. Y por el momento está colaborando con las hermanas Salinas. Hicieron TikToks, colaboraciones, trends. Bueno, me gustó. Están ahí en la casa Thriller, todas juntas. Y hablando de trend, te cuento pues, amiga Ian Fer, que tu trend llegó hasta Corea del Sur. Que ahí lo están haciendo, ¿no me crees? Mira esto. Imagínate, amiga Ian Fer. Y ya que tanto andan comparando a la gente, que el colombiano, que el venezolano, que el peruano. Ah, no, todavía no han metido todas las nacionalidades, ¿no? Estamos en el mexicano, colombiano y argentino nomás. Bueno, Aaron le dice, ya para que no peleen, ya llegué yo. Y ella le responde, obvio, neni, te amo. Love you, niña. Es que son buenos amigos. Cosué, o sea, el amigo de Ingratax, también dice que ya se dejen de pelear por las nacionalidades. Que todos bailan bien y perfecto. Pasamos a la sección Club Extrañor. El Rod anda indignado, amigos. Indignado porque a él también le están colocando lo del colombiano. Y él mismo dijo, ¿quién es el colombiano? ¿Qué demonios tengo yo que ver en esto? Entonces, le han llenado los videos. O sea, en los comentarios. Todo tiene que ver el colombiano. Juro, vayan a verlo, si no me creen. Vayan a verlo. Y ya no entiende nada, dice. No entiende nada. Aunque por ahí salió que él le había puesto un like a un video donde estaba precisamente con el colombiano. Pero también en la descripción de ese video decía como algo como que ustedes son los mejores, una cosa así. Tal vez le puso like por eso, no necesariamente conoce el colombiano. ¿Ustedes le creen que no lo conoce? Yo sí le creo que no lo conoce. Ni sabe tal vez quién es. Bueno, y para no perder la costumbre con el amigo Rod, pues se fue de antro. Ahí se encontró con esta amiga, muy amiga de él, que... casi siempre lo vemos con él, o sea, siempre para por ahí atrás. Dense cuenta.
La cosa es de que nos empezaron a shippear en los comentarios, otras personas empezaron a enojar, otras empezaron a tirarle hate a la chica, y resulta que a las finales la chica tenía hasta novio. O sea, ustedes se adelantan al hate, se adelantan, no son nada, pero ustedes se adelantan. Así como a la pobre amiga Carol ahora le están tirando hate por su cuerpo, ustedes se pasan. Esto es serio, escuchen. Está insultando a la Carol porque subió de peso. Entonces le ponen literal, le ponen gorda. La Carol trata de tomarlo de manera deportiva y dice jaja, la cuenta, porque la cuenta es fan de Domelipa. Y aquí en este caso la Domelipa no tiene nada que ver. Es la gente. También insinúan que la faja que se puso le queda muy apretada y todas esas tonterías que pueden decir la gente que no tiene oficio. Mejor vamos con la bromita que le hizo la Dome al Deco. Resulta que le engañó que le habían traído flores y ella le dice gracias amor por las flores, están muy bonitas. Y el Deco, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuáles flores? ¿Cuáles flores? Le voy a sacar la micha ese que te ha mandado flores. ¿Qué dice la tarjeta? Muéstramela ya. ¡Que me lo muestres! Y la Dome nunca le mostró nada. Y al final le dice, a ver, ¿pero cómo sabe tu dirección? Todo un lío, al final era mentirita, era bromitis. Y él todavía pone, mi mujer me expone. Sí, ya sabemos que eres celoso, ya nos dimos cuenta. Pero bueno, igual la verdad, o sea, dando el beneficio al Deco que cualquiera se pondría como que a preguntar e indagar, ¿pero quién es? ¿Qué dice? O sea, sí. Pasamos a la sección. Yo no sé si alguno se mandó una fregada otra vez, pero aquí yo les voy a contar lo que pasó. Porque ahora se mandó una fregada, sí podría decirlo, porque el hate volvió a su cuenta. Bueno, la cosa es que lo estaban entrevistando al amigo acá, al Papicuno, y le preguntan quién es el más importante, ¿no?, de Latinoamérica, del TikToker, ¿cuál cree? Y él, pues, dijo que era él. ¿Tú eres el TikToker más famoso de América, de Latinoamérica? Mira, más de famoso, yo me considero el como más importante. Porque siento que establecí ese momento en redes sociales en donde hoy en día vemos dúos de muchas personas, pero en TikTok nunca se había visto dúos de los mismos artistas o TikTokers haciendo. Ya, vamos a ser justos. El Kuno no creó los dúos tampoco, pero La Caminata sí fue uno de los dúos que más se vio en TikTok en esos tiempos. O sea, casi todos colocaban en la descripción a Kuno y querían que lo etiquete para que Kuno haga el dúo. Era como la dinámica que él estaba haciendo. Y hasta ese momento ningún TikToker había hecho ese tipo de dinámica de que todo su contenido sea solamente reaccionar a su trend. Eso todavía no pasaba. Lo que yo recuerdo es que casi todo el para ti era de etiqueten a Kuno para que vean mi caminata. Hasta yo hice eso, amigos. Caí en las redes del cutupla porque estaba bastante de moda. Pero no estoy segura que sea el más importante de Latam, porque existe una Domelipa, una Kimberly Loaiza, un Rod Contreras, que también están siendo bastante conocidos. Igual, él se define como una celebridad. Yo nunca he visto con ningún otro TikToker, porque hoy en día yo no me considero TikToker, yo la verdad me considero lo que soy, que hoy en día soy una celebridad y un artista. Y la cosa de los TikTokers es que ellos piensan que si tú subes, si tú haces, si tú te vistes, vas a pegar. Después de estas palabras, pues obviamente el hate en su cuenta está como pan de cada día. Así que vayan a ver ahí los comentarios. Y lo vacilan con esto de celebridad. Hasta al izquierdo se ríe de Kuno cuando dice que él es el más importante. Bueno, por el momento el Kuno estaba ahí con su amigo Lenny Tevares. Como directora del Instituto de Putería, me preocupo por mis alumnos y me toca tener que vestirlos con mi ropa. Lo regañaron por andar encuerado. ¿Qué te dije? ¡Hija, bro! ¿Qué? Y nos muestra qué está haciendo en República Dominicana y como que quiere dar a entender que no está haciendo caso a los comentarios que le están llegando en estos momentos. Además, le preguntan si va a colaborar con el colombiano, o sea, con Stevens. Y nos salió que sí, que va a ir para allá y encima también va a colaborar con el team. ¿Qué? ¿Colaborarías con el colombiano, con Stevex? Claro que sí, de hecho próximamente puede estar yendo a Madrid. Entonces me gustaría mucho ir allá con el team Ken, porque pues yo soy amigo bien con los amigos Martínez, entonces ahí estar con ellos estaría súper. Una locura, amigos, esto es una locura. Pasamos a la sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Los originales Privé, o sea, los que quedan, se fueron a un evento. Que nos lo diga Dilbardo. Hola, buenos días, ¿cómo están?
Madrugué un poquito, bueno, ya son las 9 de la mañana, pero me levanté a las 6. Porque ahorita vamos a ir a un evento del que les estaré mostrando más tardecito con todos los chicos. Bueno, el evento es el de Chain. El de Chain, Chain, Chin. Como se diga, amigos. Pero fueron para allá. Bien elegantes todos, ¿no? Hay una cuenta que está colocando los videos anteriores cuando ellos eran un grupo privé, ¿no? De antes del año pasado. Ahí causa como medio nostalgia. Bueno, en fin. Vamos a hablar de el amigo Naim. La cosa es de que a Mar le preguntaron acerca de qué piensa de que le van a cerrar las cuentas a Naim. O sea, es que tampoco sé muy bien cómo explicarlo, pero... Él ahora no está haciendo nada. Como que ahora solo está haciendo música y está muy tranquilo. Entonces, que le cerraran en su momento la cuenta de TikTok por un tiempo como para hacerle reflexionar, pues vale. Pero ahora cerrarle todo para siempre, yo creo que lo veo mal, porque él solo quiere hacer música, ¿sabes? Y ahora está tranquilo haciendo música, entonces no, ahora no veo el porqué. Y por ahí, con los comentarios que ella hace, creen que todavía no lo olvida, ya que parece que solo han tomado distancia, no están separados del todo. Y... a ver, pues... obviamente no... o sea... no sé, pues hay un problema, y es que tampoco he olvidado a otra persona, entonces pues no puedo empezar realmente ninguna relación ahora porque ni me veo preparada, ni siento nada por nadie, ni doy pie a ello, ni tengo tiempo. Entonces pues ahora estoy por y para mí, y ya, distancia y ya. Entonces, pues, no sé nada de él y él tampoco sabe nada de mí. Entonces, pues, ya está. Entonces, para sus seguidores es como una esperanza que ellos puedan volver. Igual hasta ahora siempre a Naim yo le he escuchado hablar bien de Mar y comentar también bien de Mar. Por ejemplo, Mar ha dicho en un directo que siempre te agradecerá que le hayas hecho volver a sentir la música. Y él le pone... ella tiene talento y llegará muy arriba. Si lees esto, no hagas caso a los malos comentarios. Confía en ti, tienes voz de un ángel y letras de poeta. Y bueno, ¿qué pasará con Naim? Pues aún no se sabe. Y como leí en algunos comentarios, que si las agraviadas no hacen ninguna denuncia, pues no procederá. Así que vamos a ver en realidad cómo está la situación de Naim. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Muchísimas gracias por ir a mi Instagram del Chisme Sumo. Y vamos a llegar a 1000. ¿Me ayudan a llegar a 1000? ¡Sí! Vamos, 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 vamos. Vayan, 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 vayan. Lo voy a dejar ahí en la descripción. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Saquen la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.